Hello, good evening, guys. Good evening. Hi. Welcome to the class. Welcome, welcome. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oops, sorry. I'm fine. You're doing fine? Excellent. I'm doing fine, too. ¿Está lloviendo ahí donde viven ustedes? ¿Es it raining? Yes. Ya casi. Va de acá, creo yo, porque casi estuvo lloviendo. It has been raining. Teacher. Yeah. Le quería decir que sí puedo tener la cámara apagada porque el internet está fallando bastante porque se ve que ya viene el agua. Uh-huh. Okay, okay. Entonces, no sé si me da permiso que tenga apagada la cámara. Yeah, it's okay. Está bien. Okay. Stephanie? Igual lo mismo le iba a decir, porque tengo la cámara apagada, pero está viviendo súper fuerte. Y me falla bastante la señal. Ok, ok, está bien. Bien, vamos a ver, tengo un par de personas ahí. Bien. A ver, si lo que pasa es la lluvia y tienen problema con la lluvia, pues yo comprendo, ¿verdad? Que por ese motivo vamos a tener la cámara apagada. Pero quien pueda tenerla encendida, por favor, tenerla encendida, porque así pues... Ok, porque así pues interactuamos y no me siento así como que estoy sola, ¿verdad? Sería muy raro que mate la mitad de la clase tenga la cámara apagada. Ok, Xiomara, gracias por avisarme. Siempre, esto es una cosa común que me pasa en todos los grupos. Espérenme, quiero ver algo aquí. No, pero no han escrito. Ajá, es una cosa común que los estudiantes me mandan a pedir permiso con otros estudiantes. Pero si tienen mi WhatsApp, escríbanme. Pero it's okay, no hay problema. Pero siempre me ha pasado, tengo grupos presenciales donde me dicen, fíjese que tal persona no va a poder venir por esto. Y yo, no me escribió, puede escribirme, right? Ahí está my phone number. But it's okay. Con tal que me avisen, con tal yo saberlo, it's okay. Okay. Let me see. I want to see your... What is your English principiante módulo 2? Lista de asistencia. Okay, here we are. Quiero ver cómo están en sus plataformas. Veo que ya actualizaron notas acá. Ah, las mismas personas básicamente han terminado toda la plataforma. Recuerden que siempre tenemos que estar trabajando en la plataforma, que eso es un requisito para poder pasar, que es como, aparte, es el 50% aparte de estar presente en clases. Así que, please, try to work on the platform. Debemos siempre estar pendientes de la plataforma y trabajando ahí. Ok. Today is Thursday, 6th. Bueno, voy a empezar con la asistencia. Nada más un saludo así un poco rápido. Good evening, everyone. Welcome to the class. Aprecio las personas que estaban desde antes de clase y también las personas que se acaban de conectar siguiendo la puntualidad, sabiendo que yo me tengo que retirar, pues, a las... Llegó un ratito, bueno, a las 8, tengo un segundo que pasó acá. Tengo que retirarme a las 8. De aquí tengo las personas que estuvieron conectadas ayer y el tiempo que estuvieron conectados. Quienes se conectaron cuando yo me conecté tienen los 60 minutos, ¿verdad? Porque son los 60 minutos que se requieren en clase. Tengo varios con 60 minutos y un par de personas con 54 y así. Pero vamos a ir viendo. De todas formas, voy con la asistencia de ahorita y después leo sus mensajes porque veo que me están cayendo mensajes ahí en el chat. Ok, let's go. No, no empiezo por acá. Aquí está. Adalys Mendoza de León. Sí encendió su micrófono, pero no se escuchó. Adalys. No sé si... Al fondo la escuché.
Okay. Creo que hay problema ahí. Bueno, next person is Ana Marisol Zamora Castillo. Present. Brenda Adriana Méndez Méndez. Present. Liseita Magali Romero Rivera. Present. Claudia Isel López Córdoba. Present, teacher. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present, teacher. Elisa Arely López Campos. Present, miss. Fabián Alejandro Hernández Nativi. Present, teacher. Griselda Lisset Moreno de Bonilla. Present, teacher. Janet Carolina Rivera Villanueva. Jennifer Noemí Mengíbar Mengíbar. Present. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present, teacher. Jocelyn Natalia Mancilla Zamora. Josué Andrés Osorio Cordero. Que no está, ¿verdad? Julia Elizabeth Mendoza de León. Present, teacher. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. ¿Es Kelly? Okay. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present, teacher. Permítame, ya enciendo mi cámara, no encuentro mis audífonos. Ok, es ok. Luisa Margarita Pérez Palacios. Present, teacher. Raúl José Reyes. Present. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Sergio Jimmy González Enríquez. I'm here, teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. Present, teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present, teacher. And I think that's it. Creo que eso es todo. No se conectó alguien más. Solo me falta Janet. ¿Se conectó ayer Janet? Sí, se conectó. Me falta Jocelyn y, bueno, Josué que avisó y Kelly. I think that's it. Creo que eso es todo. Ah, sorry. I have allergies. Tengo alergias muy malas. Y tenemos ahora a Leslie. Tenemos también a Sergio, que no los teníamos la clase pasada. Y también a, quiero ver quién más. Edgar, que tampoco estaba. Bien, qué bueno tenerles aquí de nuevo. Ok, you guys. Yesterday, ¿alguien se acuerda del tema que estábamos viendo? Countables and uncountables. También estamos siendo específicos que countables and uncountables se pueden confundir. We can be like, podemos tener confusiones de algunas cosas que parece que sí se contaran, pero no se cuenta. Por ejemplo, chocolate. Chocolate tiene un plural también. Yo puedo decir que me comí dos chocolates. Two chocolates. I ate two chocolates. Pero lo que me dice que es incontable es que necesito una medida, ¿verdad? Para, no puedo decir, me comí un chocolate y tal vez me comí un chocolate pequeñito o me comí un chocolate grande. No entiendo cuánto es la cantidad de un chocolate en ese contexto, ¿verdad? Así que tenemos que diferenciarlos bien y ya les mencionaba tal vez algunas técnicas para poder diferenciarlos. También hablábamos de some and any. ¿Recuerdan esto? Yes. Yes. So, teníamos some, algunos, any, ningunos, ¿verdad? Yes, ningunos. Ningunos o nada, any. Is there any water in the fridge? Eran algunos ejemplos que veíamos también. Ah, denme un segundo, estoy viendo acá. Tenía varios mensajes. ¿Cuándo trabajó en la plataforma, Rudy? Ahora, supuestamente, creo que ya la había terminado. Ahora en la mañana. ¿La terminó toda la plataforma? Sí, creo que sí. Las cinco. Es que como a mí me habían bloqueado el usuario, entonces no sé si todavía
Me aparece que usted ha llegado hasta la sección 5, pero la sección 5 le faltaban unos ejercicios, me parece. Porque tiene 67 de nota. De ahí en todos los demás tiene 100 y solo que me parece que no ha hecho el examen final. ¿O ya lo hizo? Yo creo que sí, ya lo hice. Pero lo hice ahora en la tarde, no sé si por eso es que no aparece. Porque los gestores actualizan en la mañana. Ah, pues por eso. Ok, ok. Vamos a ver mañana. Muchas gracias. Yes. Ok. Raúl. Yo tuve problema la primera semana, pero ya la finalicé. No sé si ya me parece finalizado. La primera semana. No pude integrarme, ingresar a la plataforma. Pero ahí luego me arreglaron el problema y ya me integré, ya lo terminé, pero no sé si ya me parece así. Su plataforma parece completa, sí, ya tiene nota final. Ya, no hay problema ahí. Yes. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Fíjese que yo veo los videos de la plataforma. Y cuando ya los he visto, me debería de aparecer a veces el check, pero no, o sea, tengo que estarle dando un montón de veces. Incluso ya había terminado el módulo 2 y me aparecía que no había visto los videos y yo ya los había visto. Y hasta que estuve, va de darle como así a pasar de uno al otro, así es como se me cargó, pero no sé si le aparece a usted que no había terminado el módulo 2. Fíjese que, bueno, para empezar, no la podemos inscribir en el siguiente módulo si no ha terminado ese, ¿verdad? Pero... No, es como se llama, o sea, es la sección 2 de la plataforma. Ah, la sección 2, ok. Realmente los videos son para que refuercen, pero lo que cuenta son las homeworks, las tareas que aparecen ahí. Entonces, si un video no le aparece el chequecito, no importa. Con tal que la tarea se haya realizado, le va a dar una nota final. Ah, bueno, está bien. Gracias. Yes. Así es. Así que el video, aunque no parezca que lo han visto, no estén ahí intentando que se dé, porque no es que vaya a afectar en algo específicamente. ¿Ok? More questions? No? Nothing? Ok, let's continue then. Ok, now, in the platform, se supone que tendríamos que estar en la section 4. Así que me parece preocupante porque, me decían que mencione quiénes han terminado. Vaya, plataformas completas me parecen nada más, a ver. Aparece Briseida, aparece Edgar, Josué, Luisa, Raúl. Ellos me aparecen con plataforma completa. Quienes han llegado hasta la tarea 4 o 5 me aparecen, ya les digo, este no es mi grupo. Este es mi grupo. Tarea 4. Me aparecen que ya están en la tarea 4. Aparte de los que acabo de mencionar. Elisa. Me parece que ha avanzado un poquito hasta las 5. De ahí me aparece Janet. Le falta que trabajar Jennifer Noemí, pero sí aparece que ha trabajado. Jennifer Andrea ya aparece completa la 4, le falta la 5. Leslie ha trabajado en la 4 y en la 5, pero se ha quedado a medias en ambas. También tengo Rudy, pero él me dice que no le habían actualizado. Y de ahí, quien tiene completa hasta las 5 también es Stephanie Abigail. Solo le hace falta el examen final, básicamente. Y eso es lo que me parece a mí. Stephanie Abigail, dígame. Yo terminé el examen. Ya lo tengo completa la plataforma, diría yo. ¿Cuándo lo terminó? Ahora. Por eso. Mañana lo he terminado. Tal vez ya habían actualizado notas ellos cuando lo terminó, por eso no me aparece acá. Pero ya mañana me va a aparecer. Bueno, lo que les digo es, si hicieron ustedes algo en el transcurso del día de hoy, probablemente no me ha aparecido acá. Les digo lo que aparece acá que estuvo actualizado hasta el momento donde actualizaron.
That's it. Okay. But anyways, we're going to continue now. We have some and any countable nouns. That was the conversation we had yesterday. And today we're going to have a different conversation. It says, what do you have for breakfast? Fish for breakfast? Pescado en el desayuno? Así se llama. Bien, voy a continuar acá. Solo una persona me mandó la fecha, por cierto. Saben que iniciamos ahí. Y la mandó correcta, de hecho. It's really good. Okay, so we're going to go with the conversation. I'm going to share the sound. And then we're going to practice. También vamos a hacer un pronunciation practice hoy. Ah, la pregunta, eso sí lo voy a hacer. El módulo pasado practicamos el how much wood would a woodchuck. O cuál tongue twister aprendimos. Ice cream, ese sí, ¿verdad? Ice cream, you scream. ¿Cuál otro? ¿Solo ese? Betty para bit of butter. Vamos a aprender ahora uno que tiene una canción, así que puede ser un poco más entretenido porque tiene una canción que igual no se la voy a compartir, pero se la voy a mandar para que la escuchen, porque ya saben que me banean el video si comparto canciones. So, we're gonna go here, pero después vamos a hacer esa práctica. Ahorita vamos con the conversation. Hi everyone. In this class you'll learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's get started by learning what people in the US, Japan, and Mexico eat for breakfast. What do you have for breakfast? The US. Eggs. Bacon. Toast with butter. Orange juice. Coffee, jam, jelly. Japan, fish, rice, soup, pickles, green tea. Mexico, eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread. Coffee with milk. So what do you have for breakfast? Next, what I would like for you to do is to listen to a conversation which illustrates this topic. Let's listen and practice. Fish for breakfast? Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Now is your turn to practice. Okay, now it's your turn to practice, he said. Vamos a practicar esta conversation y después vamos a hablar qué comemos en el desayuno. What do we have for breakfast? En inglés no decimos eat, ¿verdad? Como tal, no decimos what do you eat for breakfast. Se podría, pero lo más correcto y lo más natural es have, ¿ok? Have for breakfast. Por eso decimos el mediodía también es have lunch, no es eat lunch. Se puede, sí que se puede, pero es más natural decir have lunch, have dinner, have breakfast, ¿ok? So I'm gonna go, esta conversation I think it is, tiene que estar en el libro. Porque aquí no se ve muy bien, se ve como borrosita. Let me check that. Ah, y después les traigo una lista así como de comidas, breakfast around the world. Diferentes desayunos por el mundo. No me ha cargado, oh my God. ¿Ustedes cuán creen que es el desayuno típico del Salvador? ¿Pupusas o frijolitos? Queso. Huevito, pan, o pupusas. Pupusas, sí. Teacher. Hola, de la pirámide, cuatro, perdón, de la pirámide hacia adelante está. De la pirámide hacia adelante. Cuatro temas. Ahorita.
ahorita, pero lo que pasa es que la plataforma está secretada de encargar. Yo creo que las pupusas son typical food, que se pueden comer a cualquier hora, right? We can eat it in the morning, in the afternoon, para un break. Oh my God, so slow. Here we have it. Picnic. Esta es la conversation que veíamos ayer, right? This is the conversation. Lemonade, salad, potato salad. Yeah. Okay, here we go. Thank you, Luisa. Yes, here we go. So it says, let's have, voy a ir palabra por palabra. I'm gonna go word by word. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. One more time. Let's have, remember, have. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. ¿Necesitan que repita una palabra específicamente? La segunda línea, teacher. ¿Toda la segunda línea? Sí. Donde habla Kumiko. ¿Ya? Okay. Yes. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style. Ve cómo se conecta la palabra. Japanese style. No voy a decir Japanese style. No. Japanese style. Breakfast. On Sundays. Se pronuncia Japanese style, ¿verdad? Yes, correct. Okay. Thank you. Si no más, entonces voy a intonation, la entonación. Ok. Porque la última, teacher, Sara. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Ok. So I'm Raúl, tell me. Interesting es la pronunciación correcta. Interesting. 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 Es difícil. Interesting. Es difícil. I know it's a little bit hard. Se las voy a mostrar.
Interesting. Mira, aquí está. Interesting. Esto no es tan mencionado, porque si lo decimos muy mencionado se va a escuchar interesting, ¿ok? Y no es interesting, es interesting. Esto es suave, esto es muy suave. Interesting. 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 Esto suave. Interesting. Es una de hecho, es una de las pronunciaciones más complejas junto con la palabra comfortable. Comfortable is a little bit hard to pronounce as well. Comfortable and interesting. Pero esto, la clave es que sepan que esto es suave. Interesting. 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 No me voy a decir interesting así como está escrito. No, 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 no. Ok. Interesting. Se me está durmiendo, hombre. No se me duerma, que me da sueño a mí. I feel sleepy. Me da envidia. Ok. One more time. Ok. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Yo creo que la mayoría de cosas que están acá se comprenden, right? Breakfast, desayuno, my family always has, siempre tiene Japanese style breakfast on Sundays, domingos, que comen fish, rice and soup. ¿Y qué es fish? What is fish? Pescado. Arroz, sopa. Está bien raro comer en el desayuno un pescado y una sopa. That's like lunch, ¿verdad? Eso es un almuerzo, I would think. Okay. So, ella muy sorprendida le dice, fish for breakfast. That's interesting. También tienen salad y green tea, té verde, ¿verdad? Pues hay que habrá que imitar la receta porque ya ven que los japoneses tienen una piel así como bien sedosita, se ven más cuidaditos, I don't know, o son filtros de Japón, I don't know, maybe, ok. Y la dieta salvadoreña, tostadas, nuegados, empanadas, pan francés, pan dulce, puros carbohidratos y fritos. Pasteles, enchiladas. ¿Cómo, es que cómo piensan? ¿Cómo quieren que seamos delgados, verdad? ¿Cómo quieren? ¿Cómo quieren? It's very hard. Okay, so we're going to practice the conversation, you guys. I don't know if you took a screenshot. La pueden buscar siempre in the platform or you can find it here in the manual. Or you can take a screenshot if you like. Pueden tomar una captura si les parece. Okay? Y vamos a trabajar. Vamos a ir a hacer práctica de pronunciation. Al grupo que no escuche hablar, no escuche practicar, lo voy a pasar aquí al frente de todos. That's what we're gonna do. Paguen grupos de 3 y uno de 4 nada más. Toman turnos. Take turns practicing.
Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come on to my house. My family always has Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Bueno, hoy le toca a los otros compañeros. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay. Ay, sí, lo pronuncia bien bonito. Ahora no. Yo voy a ser Sara, ¿verdad? Oh. ¿Y quién va a ser conmigo? Yo lo hago. Bueno, comienzo yo entonces. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Me gusta cambiamos de rol. No sé si a David ya solucionó el problema con el micrófono. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Vaya. Entonces voy a intentarlo ahorita. Solo. No sé cuál rol. Solo que se puso en blanco, Adi, no sé si. Espérame. Voy a dejar de compartir y lo voy a volver a compartir. Ya se ve. Sí. Bueno, como ustedes están juntas, no sé si voy a seguir con su hermana practicando. No. No, porque creo que ustedes están juntas. O si quieren lo pueden practicar. Mejor usted. Porque aquí se escucha eco. Ah, pues, no, no sé si con la otra persona. O sea, hacer. Como... O sea, si quiere usted empieza. Ah, bueno. Ajá. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay. ¿Y ahora? Creo que tenemos...
Hello. No sé si el internet un poco lento yo o qué está pasando. Pero me ve bien, me escuchan bien o se escucha cortado. Se escucha todo bien. Bien dicho. Okay. Porque creo que a mí sí me está fallando un poquito el internet, pero bueno, con tal que me puedan escuchar, estamos perfecto. Ok, so, escuché bastantes participaciones buenas. Estuve en una breakout room que en lo que se estaban decidiendo quién participaba, quién no participaba. Estuve en otros breakout rooms, en otros no alcancé a llegar, pero ya sentí que ya era mucho tiempo, entonces ya no pudiera visitarles a todos los breakout rooms, pero donde estuve, estuvo muy bien. Nada más que algunos sí se estaban tardando en decidir las participaciones, but that's okay. Now, les voy a mostrar un tema que cuando vemos, por ejemplo, presente simple, es muy común utilizar los adverbios de frecuencia. Adverbs of frequency, for example, always, never, sometimes. Vamos a ver un poquito sobre eso. That's what we're going to talk right now about. Se fijan en el manual, voy a explicar ambas. Esa es. So we have adverbs of frequency, okay? We have always, y aquí tienen una, como una estadística, una barra para ver el porcentaje con la que se utiliza cada uno. Si yo siempre hago algo, 100% of the time, it's always, ¿verdad? Y así va bajando hasta llegar a never. Yo nunca hago algo, siempre, nunca. So always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Y ustedes ahí están repitiendo en su casa. Yes, I know. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Hardly ever es como casi nunca. Hardly ever y never. Okay? So, la estructura correcta para utilizar los adverbios de tiempo es primero el sujeto, luego el adverbio de tiempo y el verbo. Okay? Así se va a utilizar con esa estructura. Y luego el complemento, obviously. A diferencia, o sea, a excepción de sometimes, que se puede utilizar, I sometimes eat breakfast, sometimes I eat breakfast, o I eat breakfast sometimes. Solo con sometimes existe esa excepción, ¿de acuerdo? Now, let me show you, les voy a mostrar donde tengo explicado un poquito eso. Acá está. So, adverbs of frequency. Esta sería la estructura, esta sería la regla que ustedes van a estar ocupando. Subject, adverb of frequency, verb, complement. For example, I always dance in the morning. I is the subject, always is the adverb of frequency, the verb is dance, and the complement in the morning. I always dance in the morning. Then we have, you never drink coffee. You is the subject. Never is the adverb of frequency. The verb is drink and the complement is coffee. And esto es muy importante que lo vean. Acá. Si yo tengo la tercera persona, se aplica la regla de que se le agrega la S al final. Okay? We add the letter S at the end of the verb. So, she usually works. Aunque está el adverbio de frecuencia en el medio, siempre se va a aplicar la regla de la tercera persona sobre el verbo. So, she usually works late. She usually works late. Like that. ¿Preguntas hasta el momento? You have any questions? Do you? No? Okay. Excellent. Exceptions, lo que dice ahí de exceptions, es lo de sometimes, que es el único que sí se puede poner en diferentes partes de la oración. Entonces, ¿qué quiero ahorita? Teacher. Ya. Yeah. ¿Cree que pone el, este, lo que acaba de explicar? Es que estoy apuntándolo. Los ejemplos.
Okay. Por favor. Yeah. Ahí se los dejo un minutito. We're ready? Yes, just to teacher. Okay, excellent. Bueno, ahora quiero que ustedes hagan un ejemplo, pero sobre sus vidas, que sea real, right? Utilizando los adverbs of frequency. Let's go here. Utilizando estos adverbios de frecuencia, me van a hacer oraciones. O sea, basically, you're gonna make 1, 2, 3, 4, 5, 6 sentences. For example, you're gonna say, I, no, espera que lo voy a mover al otro lado para que se me vea mejor. Like that. For example, here, always. I, adverbio de frecuencia, always. Eat. In the morning. Or I always have breakfast in the morning. Have breakfast me gusta más. No puedo vivir sin desayuno. So I always have breakfast in the morning. Algo que sea usually. I usually eat chicken. Es algo muy frecuente para mí el chicken. Often. I often travel to San Salvador. Y así sucesivamente. Yo podría seguirles haciendo mis ejemplos, pero quiero que ustedes hagan los suyos. Entonces, me van a hacer un ejemplo por adverbio de frecuencia. One example, one sentence per adverb of frequency. And you're going to send it here to the chat. Lo van a enviar acá al chat. Y si pueden, me lo envían, por favor, en privado. Ya. Yeah. What is the meaning of often? ¿Cómo? ¿Cuál es el significado de often? Often, frecuente, con frecuencia. Always, siempre. Usually, usualmente. Often, frecuentemente. Sometimes, a veces. Hardly ever, casi nunca. O muy raro. Y never, nunca. ¿Ok? Una oración de estos para por cada uno, ¿ok? Me lo mandan aquí al chat privado, pero manden todas las oraciones en conjunto, porque cuando mandan una por una, a veces se me distorsiona el chat, ¿ok? Así que cuando las tengan todas listas, las manda. Always. Bueno. Recuerden mandármelo todo junto, please, porque se me distorsiona acá. Y si están en la compu, pueden dar shift y enter para que no se envíe de una vez, sino cuando ya esté todo listo.
please, si podemos enviarlo todo junto, porque yes. Excelente, Adalys. Ahora la reviso. Sería I usually run, not to run, ¿ok? Siempre después de la verb y frecuencia vamos a tener el verbo como tal. Teacher, no sé por qué en el teléfono de un solo se me van las oraciones. No, no puedo seguir en la siguiente línea. En lugar de darle enter, otra cosa que pueden hacer es solamente poner una coma dividiéndolas. Uh-huh. Para que okay. Se envíe. Uh-huh. Ok. No ande tomando café con morfina. Va a quedar... El autocorrecto, teacher. Ah, yo dije, no, hombre, va a quedar bien dormida. Si el propósito es despertarse, todo lo contrario. Muy bien. English es con mayúscula, ¿verdad? Sabemos que English. Vegetables. I hardly ever eat vegetables, but why? ¿Pero por qué? Vegetables are good. To the mall. Sería, sometimes I go, solo así. Sometimes I go to the mall. I hardly ever candy. I have never smoked. Ahí estamos bien. Get up early on weekends. I often travel to Santa Tecla. Ve que un compañero often travels to Colombia. Wow, okay. Usually pupusas, I often travel to Texistepeque. What? Texistepeque. ¿Dónde queda eso? Where is Texistepeque? I hardly ever do diet, okay? Okay, okay. Bueno, anyways, los... Sorry, guys. Justo ya para despedirme se me desconectó el internet. Bueno, pero entonces me voy a despedir. Okay, so I will see you guys tomorrow. Nos vemos mañana. And yeah, tengo que irme a la otra clase ya corriendo, okay?
Have a good night. Bye bye. Good night, teacher. Bye bye. Bye. Good night, teacher.